¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición de día martes de toda la actualidad y las noticias, como siempre, en Mercedes Noticias. Este encuentro de 60 minutos de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Y aquí iniciamos hablando precisamente de deportes, porque estuvimos en el CEF número 40, es decir, en el Centro de Educación Física número 40 de nuestra ciudad, donde se llevó adelante una interesante capacitación, la cual evidentemente tiene que ver no solamente con el deporte, sino también con, bueno, todo lo que ello rodea y, por supuesto, la charla puntualmente a los jóvenes, quienes son los principales centros o receptáculos de esta importante actividad. Puntualmente, quien dirigió la palabra en primera instancia es el director del área respectiva de deportes de la municipalidad, el señor Martín Silvestre. Esto era lo que decía. La problemática de la violencia que se genera a veces en algunas canchas, queríamos hacer algo que sirva para un poco ir erradicando con acciones la violencia que se pueda generar tanto en el barrio como en el fútbol juvenil, ¿no? Y que todo eso que hagamos vaya llevando a que sea más tranquilo el tema de la participación de los chicos en el fútbol. Cuando el intendente nos planteó esto a Mariana Saboredo y a mí en la dirección, nosotros le dijimos que había que ver qué enfoque le daba, porque el tema de la violencia era muy amplio. Y obviamente, de acuerdo a la mirada que cada uno pueda tener, o el chico pueda tener en cada caso, si tiene que ser una mirada policial o más que nada que por medio de sanciones trate de aplacar la violencia, o hacer un trabajo un poco más complicado, pero un trabajo que es más fructífero, que es tratar de trabajar lo que uno cree que puede estar generando esa violencia. Cuando hablamos de esto con el intendente, nos dijo, ¿y usted qué cree? Y yo le dije, soy Mariana, San Mariana Sabrina y yo pensamos y sostenemos que uno de los problemas que creo que más complica a la actividad del fútbol de Mercedes y de todos lados donde sucede es la competencia. O sea, no la competencia por sí misma, sino enfocar la enseñanza de un deporte en la competencia, en ganar o perder. Porque ahí es donde por ahí se generan o empiezan a generarse ciertos problemas que tienen que ver solamente con ganar o perder y nada más que con eso y no con en realidad lo que están haciendo todos ustedes cuando se meten en una cancha de fútbol a entrenar con chicos, es generarle a los chicos un hábito deportivo, sobre todo tratar de traspasarles su conocimiento para que ellos puedan incorporar cosas y aprender a jugar al fútbol en este caso. Y que a partir de eso suban herramientas para poder jugar en lo que les toca jugar. Y aparte, eso conlleva, por ahí muchos se dan cuenta y muchos no, a generar un hábito muy sano en los chicos que hace que los chicos sean mejores personas a la larga. O sea, casi todos han estado o han jugado al fútbol o han hecho algún deporte durante su vida y eso ha hecho que tengan una cabeza mucho más sana, mucho más limpia, un cuerpo mucho mejor, en mejores condiciones como para poder llegar a ser mejores personas cuando son adultos. Y nosotros creemos que eso es muy importante. Y es muy importante que el fútbol y todos los deportes de Mercedes entiendan que están trabajando con chicos y vean esa realidad. O sea, son chiquitos que son esponjitas que reciben lo que nosotros estamos transmitiendo. Cuando planteo esto, Juani, nos juntamos con Santiago Rébora, diputado provincial, Lalo Rébora, y Lalo nos enseñó un trabajo que habían hecho unos profesores de La Plata, que hace 30 años, que trabajan con fútbol infantil de manera no competitiva, sino formativa, y que habían escrito un libro, el cual fue editado por la Cámara de Diputados, que es este libro que tengo acá, que yo en una de las reuniones con los presidentes les mandamos para que estuvieran en cada club, para que lo fueran viendo los entrenadores. Y el título lo dice todo, se llama Aprender a Jugar Jugando. Ellos enseñan fútbol desde el juego y teniendo, que fue la parte que no me gustó del libro, porque tuve trabajo de leerlo, teniendo muy en cuenta la edad evolutiva de los chicos. O sea, qué destreza o fundamento enseñarle al chico según la edad que tiene.
Y obviamente eso quita el foco de la competencia, más allá de que la liga deportiva en la que ellos juegan, está en La Plata, hay un montón de equipos y no compiten hasta los 14 años. O sea, es una liga que se juega a la par de la liga competitiva y los chicos no compiten, sino que hacen encuentros deportivos hasta los 14 años. Y en algún momento, contaba Walter, que es uno de los autores del libro, que llegaron hasta edades más grandes, hasta los 16, 17, 18 años. Y nos contaban que hay muchos jugadores de las escuelitas deportivas de ellos que han llegado a jugar en los clubes de la liga competitiva. Y este mes es un mes realmente particular, estamos hablando del inicio del mes de junio, donde se llevan adelante como cada año todas las actividades que tienen que ver con el Ni Una Menos. Una actividad puntualmente dedicada a hablar, conversar y fundamentalmente prevenir lo que es la violencia de género, una violencia que se extiende permanentemente a lo largo de nuestro país y evidentemente, como decimos, nuestra ciudad no está ajena a estos casos que permanentemente y lamentablemente, por cierto, se dan. Estuvimos dialogando con la señora Mirta Retamoso, quien es la presidenta de la ONG Mujeres del Noroeste por la Justicia Social, y también con la comisario, la señora Soledad Zunino, quien también desde la comisaría de la Mujer, estaban hablando de una interesante capacitación y charla que será brindada en los próximos días. Bueno, vamos a organizar las charlas el día miércoles, en el marco, conmemorando, mejor dicho, el Día del Ni Una Menos. Para esto nos juntamos con la ONG que preside Mirta y organizamos esta charla debate para ir visibilizando la temática de la violencia de género. Vamos a tener nuestras expositoras de la Comisaría de la Mujer, Mirta desde la ONG, que ella le podrá contar quién más va a concurrir. Y bueno, es el personal policial nuestro que van a contar desde su conocimiento y desde su experiencia cómo trabajamos con la temática. Con respecto a este tema, bueno, sabido es que la organización o la ONG Mujeres del Noroeste siempre viene trabajando en este aspecto y evidentemente, bueno, Mirta Retamoso, la principal referente, en este caso está también con esta charla. Coméntenos de qué se trata, Mirta. Bueno, nosotras, nuestra organización, nuestra ONG es colaboradora de la Comisaría de la Mujer de hace mucho tiempo y siempre cuando estamos unidas por todo lo que es el tema de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia laboral también. Esto significa de que no solamente nos quedamos en que uno tiene que venir a la institución a hacer la denuncia o hacerse asesorar. Yo creo que esto lo venimos trabajando acá con la comisaria hace mucho tiempo, todo lo que son los estamentos de violencia de género. No nos quedamos quietos, somos inquietos en ese sentido y estamos haciendo estas charlas debate para que la gente, o sea, el público en común en la ciudad de Mercedes, sepa cómo se está trabajando. Porque a veces las instituciones abren sus puertas y después es como que vos decís a dónde voy a hacer la denuncia, cómo me van a tratar. Bueno, aquí en este lugar hay un equipo interdisciplinario donde todas las víctimas son bien atendidas, después se toma la denuncia, también hay un lugar donde se asesora, porque no solamente se puede tomar la denuncia, sino asesorar a la gente. Y nosotros, desde nuestra digo nosotras porque somos 122 mujeres que luchamos en pos de lo que es todo lo de violencia de género. Y bueno, nosotros hacemos el acompañamiento, si bien nosotras vamos al barrio, sacamos a la mujer violentada o al hombre violentado, hacemos el acompañamiento junto con la Comisaría de la Mujer. También en esta charla debate, Ni Una Menos, se va a hacer presente la señora licenciada Susana López González, que es del equipo de trabajo de violencia laboral del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad de Nación. Ellos tienen un equipo de trabajo donde también se puede hacer las denuncias cuando un empleado es violentado en su labor. O sea, va a ser completo, complejo, también invitamos a la gente del Foro de Seguridad de Mercedes para que ellos también expongan desde su lugar,
desde el espacio. Y bueno, trataremos que toda la gente que quiera concurrir es gratuito. Y bueno, allí estaremos para evacuar todas las inquietudes y las cosas que a veces no se hablan puertas abiertas. Ahí hay un equipo de trabajo donde toda la gente que quiera preguntar y que quiera ser asistida, ahí va a estar el equipo de trabajo. Bueno, y respecto a este tema, realmente nos sorprende y nos agrada de buena manera la participación que tiene esta comisaría, porque no solo está, como lo decía Mirta, en estas cuestiones que hacen a la violencia de género, sino también metida en poder participar y brindar asesoramiento a la población. Sí, totalmente. Esta charla tiene una finalidad, que es un ida y vuelta, que la gente sepa cómo estamos trabajando, qué se puede hacer, qué se puede incursionar a través de una denuncia, ¿sí? Que sepa que tenemos un equipo interdisciplinario, que también contamos con la colaboración del municipio a través de sus profesionales, ¿sí? Así que bueno, queda abierto para todo el que quiera concurrir y también para ir, digamos, aceitando esta red, que es complejo, y direccionar todos en un mismo sentido para un buen tratamiento de la víctima de violencia. Mirta, la invitación queda hecha, pero sería interesante recordarla y refrendarla para que la gente también pueda participar. Esto se va a llevar a cabo en la Cámara Económica, que bueno, la gente mercedina sabe dónde está, pero decimos su dirección, es la calle 29 entre 26 y 28. Y va a ser el miércoles 1 de junio, con la consigna Ni Una Menos, porque ya se acerca, bueno, el miércoles ya empieza el mes de junio y es donde se trabaja todo este tipo de, que se viene trabajando de hace mucho tiempo, de todo lo que es violencia de género. Así que yo me siento muy, muy orgullosa de participar de este proyecto, de este evento y seguir trabajando para la sociedad de Mercedes. Esta es la consigna, que todos juntos estemos, todas las instituciones, trabajando sin baterías políticas, porque a veces se politiza todo, sin baterías políticas y sin banderas políticas, que esto es política de género. Entonces, trabajar en conjunto y hacer más grande nuestra querida ciudad de Mercedes. Y ahora nos vamos rápidamente a otro ámbito, nos vamos al campo a través de la palabra de nuestro compañero de tareas y amigo, el señor Guillermo Mousen, periodista agropecuario, y todo el pormenorizado detalle de lo que es el panorama agrario. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Estamos nuevamente esta semana con algunos problemitas de salud, pero tratando lo posible de darles a ustedes la información requerida para esta semana. Información requerida que realmente son muy buenas, digo, muy buenas por el hecho de que se está empezando a tratar de darle más espacio a lo que nosotros siempre pregonamos, o lo hemos pregonado en su momento. Es ver que los productores locales vendan sus productos a la ciudad, vendan sus productos a la región. Porque está comprobado que hay una gran brecha entre lo que hace el productor de tal o cual lugar hacia las góndolas, inclusive hacia algunas verdulerías. El espacio es muy amplio. Yo le diría que desde 8 hasta 12 veces, y esto es imposible. Por una razón muy simple. Porque si la papa, suponiendo que se venda a 2 pesos el productor, a 2 pesos el kilo, que no es así, pero vamos a hacer un precio estimativo. 2 pesos más tendría que cobrar el hombre que lo compra y 2 pesos más tendría que cobrar el hombre que lo traslada. Y después llega al consumidor final, que vamos a suponer que tenga 2 pesos más de recargo. Quiere decir que esta papa llegaría al consumidor a 8 pesos. Y esto realmente no es así. Últimamente hay algunos valores que pasan el kilo, como la frutilla, a 210, 220, 230, 250 pesos el kilo. Es una barbaridad.
siendo que el productor, por esa misma frutilla, que no es de gran calidad, que no es la frutilla que realmente deberíamos merecer, o debemos merecer, tiene que costar no más de 100 pesos el kilo, 120, de acuerdo a lo que se paga al productor. Pero hasta 250 pesos algo está pasando. Entonces, como parece ser que nadie se anima a meter la mano ahí, porque se perjudica, como nadie se anima tampoco ahora, parece ser que ahora, y no quiero cambiar de tema, vuelvo a lo que digo, pero para que sirva de ejemplo, parece ser que ahora el dólar a 14 pesos no conviene, ¿eh? No conviene para exportar, así que tratar de mantenerlo, no lo podemos bajar. O sea, cuando baja el dólar, no sirve, cuando sube el dólar, no sirve. Algo está fallando, algo está mal. Uno que conoce, de saber un poco de economía agraria, sabe lo que pasa. Pero no es que no me anime a decirlo, sino que es un riesgo que después alguno la puede cambiar y alguno se puede molestar. Lo que sí digo, y doy una idea, tratemos en la ciudad de Mercedes de nuclear a los productores locales. Que vendan en lugares determinados, en la Trocha, en la 15 de abril, donde sea, donde vaya toda la gente. El productor, o sea, que lo que se produce vaya directamente del productor al consumidor. Sé que va a causar problemas en la ciudad, pero la única manera de poder solucionar para aquellos que están con este tema de que están vendiendo muy caro al consumidor final, se den cuenta que no está bien lo que está haciendo. Entonces, por ahí, ¿quién le dice? Nos acostumbremos a ser honestos y a manejarnos las cosas como corresponde. Nada más, muchas gracias y nos reencontramos el jueves en esto que es Panorama Agrario por Telered Mercedes. Gracias. Establecemos aquí la primer pausa comercial. No se vaya, no se mueva. Tenemos como siempre más actualidad, más información en Mercedes Noticias. Sucursal virtual. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar y adquirir nuevos servicios. Esta es una llamada desde Haití. Esta es una llamada desde Liberia, Congo, Bolivia, Afganistán, Colombia, Kenia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Por favor, asociate ahora llamando al 0810-333-1111. Tu aporte de 3 pesos por día durante un año equivale a 2 trajes de protección biológica contra el ébola o vacunar a 400 niños contra la meningitis. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. Telered Play. Los mejores contenidos de la tele, ahora también disfrútalos online. Telered Play. En cualquier momento y en cualquier lugar. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar. Podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. La atención solidaria en la salud es nuestra prioridad. Por eso, seguimos avanzando. Hablamos con obras y soñamos con mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. Calle 22, casi esquina 35.
Regresamos de la pausa y vamos a tratar un tema que tiene que ver con el Sindicato de Trabajadores Municipales, un sindicato que evidentemente estuvo hace pocos días en una elección realmente muy reñida. 151 votos contra 181, si mal no recuerdo, estuvieron realmente muy pareja la elección, pero la victoria fue de la lista oficialista, lista que estaba encabezada por la reconocida Florencia Balsategui. Nosotros estuvimos dialogando con ella, por supuesto, al respecto y todo lo que vendrá detrás de esta nueva elección y, por supuesto, un nuevo periodo de mandato de esta lista violeta que sigue trabajando en pos de todos los trabajadores municipales. Sí, en verdad, otra vez, no sé, están encaprichados estos chicos, han vuelto a votar y se los agradezco porque tenemos lindos proyectos y me gustaría que se hagan efectivos. Por eso, no era que estaba desesperada por ganar, porque dije, si los otros chicos tienen buenos proyectos, que ganen ellos. Pero bueno, no fue así, ganamos nosotros, así que ahora a trabajar. Nos queda un gran camino por recorrer. Hay que trabajar un montón, no solamente para los activos, sino para los pasivos, para los jubilados. La están pasando mal, pobrecitos, no, ese sueldo que tienen no les alcanza para nada. Así que bueno, creo que ahora hay que seguir trabajando. Yo me cuesta creer que tenga que esperar el viernes para que esta comisión empiece a trabajar, porque yo me parece, claro, como ya vengo acá adentro, creo que tengo que seguir para adelante y no puedo esperar. Y no es así. Hoy recién me decían ustedes, me decía un chico que está en la junta, me decía, usted hoy acá manda, hasta el viernes manda nada más que esta comisión. Ustedes no existen, ni Ernesto, ni vos, ninguno. ¡Ah, la pucha, qué feo que es! Pero bueno, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, agradeciéndole a la gente que aposte otra vez a uno y tratando de ver si tenemos la suerte de poner los consultorios que queremos poner al lado, que siempre digo que no hay en Mercedes un neurólogo infantil, y ver cómo podemos conseguir todas esas cosas a través de federación, de donde sea, pero armar todo esto, armar el centro de jubilados. Tenemos buenos proyectos. Lo que pasa que, bueno, no hemos llegado a tiempo porque a nosotros nos llevó mucho tiempo el tema de las inundaciones y mucho gasto de dinero. Hemos quedado bastante para atrás con eso, entonces ahora tenemos que recuperarnos. Recuperarnos y demostrarle a la gente
que no ha sido en vano su voto y que todo lo que hemos prometido tiene que llegar. Bueno, evidentemente más de 480 personas dijeron presente en la elección, y me gustaría también una impresión por parte de Flora, que cómo fue, cómo se manejó el día de la elección, qué hubo, cómo realmente se manejó esta comisión que sabemos ha trabajado durante muchos años para bregar por el futuro de los municipales. Sí, yo creo que eso es lo que ha hecho esta comisión, porque mirando un día el recibo mío, que tengo unos cuantos años en el municipio, veía que a partir del 2004 que entramos nosotros, entré con Carlos Unino, empezaron a moverse los sueldos y las categorías. De hecho, que hoy nos visitó a la mañana un jubilado que tiene 83 años, Marcelo Chávez, que fue un capataz del corralón. Lo jubilaron con categoría 3, cobra 2.000 y pico de pesos. ¿Cuánto puede vivir un ser humano con 2.500 pesos, ponele? No puede. No puede. Come o se compra los remedios y vestirse ni contar. Entonces yo creo que la puesta en escena de esta comisión tiene que ser bregar no solamente por los activos, sino por los pasivos, porque fueron nuestros municipales anteriores. Y no nos tenemos que olvidar de esas cosas. Yo las veces que voy a pedir aumento siempre pido que por favor vaya al básico, porque es la única manera que esta gente que se jubiló con tan baja categoría y tan poco sueldo, que hoy tenga a través nuestro, que pueda tener un sueldo un poquito mejor. Bueno, evidentemente, como usted lo decía, es decir, hay que trabajar y mucho todavía. Los consultorios es ya una apuesta que seguramente Flora va a comenzar a encabezar. Y, sí, ¿no? ¿Y qué otra cosa más plantean para esta próxima gestión? Porque también lo estará acompañando Ballestero. Sí, 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 también va a estar Ballestero. Y bueno, como futbolista él, lo que queremos tener también el predio, que ya más o menos lo tenemos, pero hay que terminar de concretarlo para que tengan los compañeros su cancha de fútbol, el día de mañana alguna pileta, alguna parrillita para el asadito. Todas esas cosas, yo creo que el empleado municipal se lo merece. Entonces, por todas esas cosas tenemos que trabajar, y hoy en día pienso hacer las cosas de otra manera, porque nosotros tenemos varias secretarías. Tenemos inclusive la Secretaría de la Mujer, que nunca la habíamos tenido. Y bueno, que cada secretaría se arme un grupo con la comisión y trabaje. Y bueno, y todos los fines de mes nos sentaremos a ver cómo trabajó cada secretaría. Yo creo que esto va a ser importante, y que cada uno haga lo que realmente le gustaba hacer, porque hay mucha gente que me dice, yo quiero hacer esto porque me gusta este trabajo. Bueno, quiero que lo hagan bien. En relación al trabajo que vienen haciendo y también en relación a la propia intendencia, es decir, ¿cómo es el diálogo con el intendente? ¿Ya han comenzado a trabajar lo que puede ser las paritarias? ¿Cómo viene todo esto? Mira, nosotros tenemos una mesa de paritarias donde nos hemos estado sentando hasta hace poco, y bueno, ya deberíamos haber firmado el convenio colectivo, pero bueno, por un problema u otro lo fuimos postergando. Ahora fue el tema de las elecciones, que como lo sabrán ustedes también, que nosotros por ser el sindicato tenemos que armar todo lo que es para nosotros y lo que es para la otra comisión. Entonces nos ha costado bastante, hemos trabajado bastante con esto, así que ahora ya termina esto, si Dios quiere, el viernes ya empezamos con el municipio y a sentarse a firmar el convenio colectivo. Porque a través del convenio colectivo es donde vamos a conseguir las categorías para la gente, un buen aumento, los nombramientos, que hoy en día hay muchos que dicen ser jefes. Bueno, primero que pasen a rendir un examen, y después te vamos a decir quién está capacitado para ser jefe. Flora, mucho. Te digo que no es fácil ser jefe. No es fácil ser jefe. Para ser jefe, creo que un poco tenés que nacer con eso del respeto al otro, y también capacitarte. Así que más vale que empiecen a prepararse los que hoy dicen llamarse jefe, que se preparen para la primicia que tenemos nosotros, con decir, nadie va a ir a dedo, todo el mundo va a rendir un examen.
Y como siempre estamos recorriendo la ciudad y en este ir y venir con nuestra cámara nos encontramos con distintos trabajos y lo que pasa en la ciudad. En este caso hemos visto ya que en la calle 12 y 47 se han realizado una repintada del asfalto para poder demarcar lo que es la señalética urbana o en definitiva la señalética que tiene que ver con el tránsito. Puntualmente ahora estos trabajos se están realizando en Avenida 30, en lo que va desde la 25 hacia la 23. Allí vemos las imágenes, estaban trabajando, en este caso, bueno, colaboradores municipales del área del corralón municipal para poder, como decíamos y manifestábamos, tratar de que haya bien señalizado y demarcado el asfalto correspondiente donde debe estacionarse y donde hay prohibición de estacionarse, ya que además, por otra parte, hay mucha gente que realmente se queja permanentemente porque en los lugares que está prohibido estacionar, es decir, se sobreentiende que en una bajada o una salida de vehículo no se puede estacionar. Sin embargo, lamentablemente hay vecinos que olvidan este detalle o lo pasan por alto y lamentablemente se estacionan en el lugar donde debe salir un vehículo o entrar, incluso porque es su propia vivienda. Esta demarcación que se está realizando en esta avenida seguramente continuará en el rango o en el grado realmente de importancia que reviste las distintas cuadras y calles de nuestra ciudad, pero como comentábamos, comenzó en este caso por la avenida 47 y se está extendiendo hacia la avenida 30. Rápidamente se está trabajando en distintos sectores de la ciudad para poder hermosearla y por qué no también esté la demarcación como corresponde. Y vamos a decir que hay una nueva autoridad en el ámbito del ANSES y de la UDAY Mercedes. Puntualmente estamos hablando del doctor Jorge Aguirre, quien ha tomado este cargo en el día de ayer. Nosotros rápidamente también ayer estuvimos con él dialogando y por supuesto dando detalles de cómo comenzará su gestión y fundamentalmente hablando de otro tema que se ha hablado en las últimas semanas y seguramente se hará extensivo a todos los jubilados, ya que aparentemente a través de un decreto del propio gobierno, los jubilados que mantenían un juicio con el Estado, comenzarán a cobrarlo a la brevedad, así como lo escucha. De esto y otros temas dialogábamos con el doctor Jorge Aguirre, nuevo jefe de la UDAY Mercedes. Sí, soy abogado, me recibí en el año 98, trabajando en el organismo. Yo ingresé al organismo, bueno, desde antes de la creación del organismo, en el 88, en las ex caja de asignaciones familiares, así que con la creación del organismo nos incorporaron a nosotros los empleados, los ex empleados de las cajas. Comencé ahí mi función, fui pasando por distintas áreas, me recibí trabajando en el organismo. Bueno, y hoy estoy en otra etapa, fui pasando por distintas áreas hasta que tuve a cargo el área jurídico desde el año 99, 2000, me hice cargo del área de jurídico de la UDAY Mercedes. Bueno, y desde ahí, desde el área de jurídicos, pasando ahora a la regional, que incluye a 23 entre oficinas y UDAYs, que dependen de nosotros, de esta regional, de 23 localidades. Realmente muy amplio lo que usted manifiesta y todo lo que abarca también este organismo, pero fundamentalmente decir, la idea es dialogar y conversar con usted, no solamente para que la gente lo conozca, sino también para saber, bueno, la operatividad que tendrá, cómo comienza y cómo piensa encarar, digamos, su gestión. Con muchas expectativas, ya de hecho me he comunicado con algunos jefes que están comenzando, otros que vienen también desde el organismo. Así que todo lo que yo trabajaba desde un área, que nosotros recibíamos expedientes y por ahí para hacer dictámenes, hoy toda esa experiencia volcarla con los jefes de las oficinas y de las UDAYs para trabajar en forma conjunta y poder optimizar todas los expedientes judiciales. Así que es un trabajo en equipo. La regional, vuelvo a repetir, depende de 23 localidades, entre oficinas y UDAY, de 23 localidades, así que trabajar en forma mancomunada con todos los jefes para que la optimización
que el jubilado tenga su prestación en tiempo real, para achicar el tiempo de espera en las distintas UDAI, así que tenemos un trabajo importante con los distintos jefes. Fundamental para nosotros es que el abuelo que venga a iniciar o todas las prestaciones que brinda ANSES la hagamos en el menor tiempo posible y que los expedientes salgan en el tiempo pautado por el organismo. Realmente sabido es que son muchas las prestaciones que tiene hoy el ANSES y que, bueno, ante gestiones anteriores, la gente estaba muy acostumbrada, es decir, a venir permanentemente. Y usted habla de optimización fundamentalmente. Y me gustaría también que nos brindara una impresión o cuál es su opinión respecto a lo que ha hablado el presidente en relación a estos juicios que se están presentando al Estado para que los abuelos o quienes tenían sus trámites ya realizados puedan cobrar lo que corresponde o aquel famoso 82% móvil que se denominaba. Sí, efectivamente, si bien es un proyecto de ley que va a ingresar al Congreso para su debido tratamiento, la expectativa es enorme. Precisamente está enfocado para 2.400.000 jubilados, precisamente los que tenían juicio en trámite y los que no tenían juicio iniciado. Es un reconocimiento que se le va a hacer a aquellos que tenían el juicio en trámite, que pedían por el reajuste de haberes conforme a fallo Badaro y el IF. Y entonces el proyecto de ley también abarca a aquellos que no habían iniciado, que se les pueda reconocer esos fallos, que ya era jurisprudencia, fallos de la Corte, que esos fallos se puede incluir a los que no habían iniciado juicio. Y también es importante que se va a firmar un decreto para aquellos que inician su jubilación ahora, para que ya salga reajustado su haber inicial, que no tenga que hacer un reclamo administrativo, sino que el haber inicial ya va a salir reajustado. Eso también es un decreto que se está firmando en los próximos días. Esto, es decir, ¿cambiaría o modificaría sustancialmente el importe, o por lo menos lo que va a cobrar en mano los jubilados, y además también el dinero que cobrarían muchos de ellos, que evidentemente, bueno, pasarían a cobrar parte de estos juicios? ¿Esto sería una suma importante, un realmente importante dinero que tendría que aportar la Nación? Sí, efectivamente, es una erogación importante. Nuestro director ejecutivo, las instrucciones que nos ha dado, efectivamente el organismo se compromete aproximadamente a firmar 100.000 homologaciones al mes, y sí, efectivamente es una derogación importante para el Estado Nacional. ¿Y esto cuánto cree usted que se pondrá en vigencia? Bueno, el tratamiento al Congreso creo que baja esta semana. Y bueno, yo creo que el tratamiento va a ser rápido y las comisiones verán si aprueban el tratamiento como se aprueba en el proyecto de ley como está, o se le hará algunos cambios, pero se cree que va a ser rápido. Bueno, y respecto a su gestión también nos gustaría aprovechar la oportunidad para consultarlo. Sabido es que a veces mucha gente llega con inconvenientes, con trabas, porque las situaciones a veces no se dan para que rápidamente salgan los trámites. ¿La gente se puede acercar acá? ¿Cómo tiene que hacer para que poder allanar las distintas situaciones que se plantean a diario? La gente efectivamente se tiene que acercar al organismo. El trabajo que estoy empezando casualmente en el día de hoy y que ya vengo charlando con los jefes de las distintas UDAI y oficinas es que optimizar nuestros recursos. Contamos con gente muy capacitada en el organismo para que asesore a nuestros abuelos, para que asesore la gente que viene, ya sea para iniciar algún trámite de maternidad, de todos los servicios que brinda ANSES. Nosotros tenemos gente capacitada, altamente capacitada,
para asesorarlos y poder cumplir en tiempo real lo que está pautado por el organismo para que tengan sus, sus beneficios nuestros afiliados y todos aquellos que, como Asignación Universal por Hijo, todos los programas que brinda ANSES para que se cumpla en tiempo real. Doctor Aguirre, muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Gracias por poder acercarme mi primer día de trabajo a su audiencia. Y bueno, acá estamos para trabajar en forma mancomunada y todo lo que les agradezco a ustedes por acercar esto y bueno, esto nuevo que estamos, que es el proyecto de ley, así que me comprometo a tenerlos informados en el avance de cada uno de estos puntos que se baja al Congreso en esta semana. Establecemos aquí la segunda pausa comercial. No se vaya, no se mueva. Tenemos como siempre más actualidad, más información en Mercedes Noticias. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste, basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Sucursal Mercedes, calle 25, número 613, entre 26 y 28. Es una llamada desde Liberia, Congo, Bolivia, Afganistán, Colombia, Kenia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Por favor, asociate ahora llamando al 0810-333-1111. Tu aporte de 3 pesos por día durante un año equivale a 2 trajes de protección biológica contra el ébola o vacunar a 400 niños contra la meningitis. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. Sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he feels it.
Regresamos de la pausa y vamos a comentar que se están realizando distintas obras en, obviamente, distintos sectores y barrios de nuestra ciudad. Un total de 697 caños se han colocado y se están por colocar, como decíamos, en distintos lugares de Mercedes. Estuvimos dialogando con el señor Eduardo Romero, junto con el intendente municipal, el señor Juan Ignacio Ustarroz, para que nos explique estos trabajos y cómo se irán desarrollando paulatinamente en los distintos barrios de Mercedes. Servicios públicos colocados, en realidad, 697 caños, de los cuales 500 puso el municipio, el resto los han comprado los frentistas, como en este caso, ahora que estamos en el barrio Favaloro, donde el frentista compra los caños y el municipio los coloca. Así que bueno, esto sumado a, por ejemplo, ayer que se hizo 12 kilómetros de zanja, se está trabajando mucho en el entoscado, mejoramiento de los caminos. Bueno, sabemos que hay muchísimo por hacer, pero un poco le digo a Romero, y uno trata de visitar y de permanentemente estar detrás de las cosas que se van haciendo y trabajando con los vecinos. Esta es la mejor manera de poder realizar cosas y que después se puedan sostener en el tiempo. En el caso del zanjeo, el municipio va realizando el zanjeo y después lo que le pedimos al vecino es el mantenimiento, es colaboración. Estamos trabajando con todas las sociedades de fomento y bueno, también además de todo esto, de todos los días, acá en el barrio Favaloro, la semana que viene, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, ya se va a finalizar la tan ansiada obra de gas para los vecinos, porque hay muchos que ya están viviendo y que en esta época realmente lo necesitan. Así que bueno, el municipio va a pagar la obra y después sabemos que la Nación nos va a ir reintegrar ese dinero. Pero bueno, para no dejar pasar más tiempo y para que los vecinos puedan contar con el gas, también vamos a realizar este esfuerzo del municipio. Bien, Romero, bien, como decía el intendente, un poco también se está llevando a cabo mucho trabajo en la zona rural, mejoramiento de caminos rurales, de calles. Entoscado, desmonte, mucho trabajo que teníamos atrasado, por falta muchas veces por maquinaria, ¿no? La maquinaria se ha puesto en valor nuevamente, hay más maquinaria en funcionamiento para beneficio de los vecinos. Sí, sí, hoy en día hay más maquinaria funcionando y bueno, y por eso estamos brindando más servicio. Ha sido un pedido suyo ese intendente, ¿no? Para que lo hemos visto, que lo ha dialogado con Silvio Bertera, el subsecretario de Servicios Públicos, que haya más presencia del Estado en los distintos sectores de la ciudad. Sí, por supuesto. Mirá, nos pasaba que estábamos dando respuesta a reclamos de vecinos del año 2008, por proyectos de ordenanza del Consejo Deliberante y pedidos de los mismos vecinos. Esto que te decía recién, ¿no? Estos 12 kilómetros de zanjeo datan de pedidos del año 2008. Entonces, lógicamente, quien escuche esto, somos muy conscientes de que falta muchísimo por hacer, pero bueno, uno como también ve las cosas que faltan, también ve lo positivo y contamos con trabajadores municipales comprometidos, que le ponen el cuerpo. Ayer era el área de aguas del municipio, hoy lo que es servicios públicos. Bueno, uno trata de acompañar, de brindarle las herramientas necesarias para poder llevar adelante un trabajo eficiente y efectivo para los vecinos. Así que de a poco la realidad va mejorando, falta muchísimo, pero entiendo que vamos por buen camino. Proseguimos con el deporte, ya que claro, el fin de semana realmente estuvo un poquito feo, pero sin embargo se prestó para algunas actividades, entre ellas el fútbol, el ciclismo, y de eso estará hablando nuestro compañero de tareas, el señor Oscar Tacari, y de Rabona Televisión. Adelante, por favor. Bien, gracias. En este micro deportivo les vamos a hacer un comentario, un lindo comentario, porque acaba de firmarse un convenio entre Quilmes de nuestra ciudad y Banfield, el taladro de Buenos Aires, donde va a haber una coparticipación, digámosle así, de jugadores, una vidriera. Ahí andaba Fernando Moner, vino Broggi por parte
de Banfield. Bueno, se firmó en el Rolo Cardinal, en la 12 y 15, un convenio de coparticipación, llamémosle así, para el fútbol del Club Quilmes, que creo que le va a venir muy bien y seguramente se va a ir agrandando esto con el tiempo, porque es un convenio realmente serio. Así que, para todos los que quieran acercarse, hablen con la gente del Club Quilmes o quieran consultar qué es lo que pueden hacer, pueden acercarse al club. Por otra parte, nosotros estuvimos, y no lo trajimos antes porque el feriado del 25 de mayo, se realizó una carrera de ciclismo, unas varias carreras de ciclismo que se habían postergado en un montón de oportunidades. Y bueno, estuvimos ahí en el circuito Ciudad de Mercedes y esto es lo que ocurría. Están los premios, los trofeos, preparados en el podio, resto puesta. Estamos viendo a todo el grupo, son 6-7 competidores, los que van, después vienen las promocionales, nosotros le estamos mostrando lo que ocurre un 25 de mayo a la mañana en el circuito Ciudad de Mercedes. Ahí se van a venir los muchachos, ya están tomando la curva oeste, la curva que da el río Luján, ¿no? No, la curva que da el río Luján es la de atrás, estoy al revés, sí, me equivoqué, mirá vos. También va a haber Rural Bay en la próxima semana aquí en la Ciudad de Mercedes. Hoy una buena organización, muy conforme la gente que vino de afuera, porque acá se respetan los premios y guarda que se vienen. Agarraron la recta principal y van a entrar en esta, la segunda vuelta ya o tercera. Van rápido, ¿no? Segunda. Bien, me dicen acá que es segunda. Estamos viendo, ahí agarraron velocidad, bueno. Siquelis Mendy. Bueno, ahí vienen despacio, no quieren velocidad, vienen despacito. Ahí viene la niña, viene segunda, señora, la Malena que le hicimos la nota, segundo. Cuarto, Román Gorosito. Ahí estaba Cisneros, ahí estaba Barreto. Segunda vuelta cumplida. Segunda vuelta. Bueno, vamos a esperar que enfoquen en la recta principal. Acaba de terminar Ezequiel, pero puede continuar. Ahí se viene nuevamente por la recta principal. Y van a faltar tres vueltas. Van a faltar tres, nada más la mitad de la carrera tenemos. Van rapidito, se hace rápido esta carrera de infantiles. Hay uno que se cortó solo. Recta tres. Se cortó, ya viene Román segundo. Van de Lobos. Al de Lobos, ahí está. Va primero el de Lobos y Mendy, que le hicimos la nota al 55, ¿eh? Y ahí viene acá, enfócame acá, mira, van llegando Gorosito y la niña, pasaron todos juntos. Muy bien los pibes. Ahí viene el último, que se viene quedando lejos. Vamos por una nueva vuelta a la cuarta. Bueno, cuando enfoquemos la recta principal, los vamos a estar enfocando a los muchachos que vienen por la cuarta vuelta. El de Lobos, Lautaro y Mendy. Ahí viene Lautaro y Mendy, el de Lobos. Cortadísimo, señores. Cortadísimo, le van a indicar dos últimas vueltas. Y le lleva una eternidad a los demás. ¿Aguantará Lautaro? Miren, nosotros le hicimos la nota y pasó solo, firme va el pibe. Y mira para atrás. Y aquí viene el otro pelotón. ¿Dónde está el mercedino? Ahí vienen los muchachos. No, se quieren despegar. La niña viene con ellos, ahí viene Gorosito, sí. Malena, bueno, los chicos vienen sufriendo ahí el dolor de las piernas. Ahí se van, el puntero ya está por la recta opuesta, le lleva casi una curva completa, muchachos, ¿eh? Estamos relatando una carrera de infanto juvenil, faltan dos vueltas. Dos vueltas, allá vemos el pelotoncito, digámosle así, pelotoncito, porque es un pelotón chiquito. Sí. Bueno, el puntero le ha sacado una recta de distancia. Yo no creo que en dos vueltas lo puedan recuperar, pero bueno, ciclismo es así y por ahí puede pasar. O sea, el puntero está tomando la curva del oeste. El pelotón está como queriendo ingresar, se han achicado un poco la distancia, pero no tanto. Me parece que está aguantando, está manejando bien la carrera, el lobense, como le dicen, este chico, que realmente tiene una potencia enorme. Hay un potencial ahí, un futuro bárbaro. El padre, el que lo alienta, allá lo vemos también, le lleva bastante. Creo que le lleva lo mismo que en la vuelta anterior, a simple vista estamos trabajando. Ahí viene Arismendi de Lobos. Mira qué posición arriba de la bici para
Sí, rapidísimo, no le alcanza más. Para mí no le alcanza. Última vuelta. Última vuelta y ahí pasó. Y ahora vienen los otros. Sí, no le lleva más ventaja que antes. Le lleva más ventaja que antes. La verdad que se les escapó de una forma impresionante. Y acá sale el segundo, última vuelta para los muchachos, para la niña que sigue cuarta, para Gorosito que va segundo, el Mercedino segundo en este grupo, va segundo, tercero en la carrera. Por allá viene el último también. El puntero, ¿saben dónde está, señor? Míreme, el señor de allá, mire. Ya está entrando en la ultra curva. Allá lo vemos, es una cosa bárbara la diferencia que le ha sacado, mucha más diferencia que en la vuelta anterior. Y se viene, acá viene, va a pasar el último, cuando el puntero ya está tomando la otra curva, la última curva de la carrera en el Infanto Juvenil. Seguimos nosotros, última vuelta para este muchacho también que viene tironeando. Pero allá ya se viene el puntero Arismendi de Lobos. Le ha sacado una diferencia enorme. Lautaro, ¿cómo le llaman? El papá lo está alentando. Ahí se cruza. Traen los trofeos. Ya están llegando. Va a ganar este chico. Seguramente vamos a tratar de hacer la foto de rigor. Viene a buscar la bandera del cuadro. Ahí está, ¿eh? Ahora vamos a ver. Contra el sol. Pero el pibe mira para atrás. No viene nadie atrás. Así que mira tranquilo. Viene tranquilo el pibe Arismendi. Impresionante diferencia. Levanta los brazos el chico. Muy bien. Levantó los brazos y ganó la carrera. Bien, lindo día, ni viento, muchas carreras, hasta infantiles, hasta los mayores, mayores de 70 años. Bueno, hermoso día, muy bueno el circuito, ahora se ha unificado, subcomisión de club estudiante y comisión municipal, ahí comandando un poco Darío Oliva la cuestión. Así que esto espero que le haya gustado y seguimos con las noticias. Y del deporte nos vamos a otro tema, una verdadera satisfacción y alegría para los vecinos del barrio París Giannini, ya que están recibiendo las cloacas. Atención con esto, porque toda la conexión que se está preparando desde la calle San Martín hacia la avenida 1, estamos viendo allí detalles de cómo se está trabajando y comenzaron los trabajos para comenzar, reiteramos, a colocar e instalar los caños de conexión de la cloaca. Toda esa barriada, avenida 1, la zona de la 101, 103 y todo ese sector estará beneficiada a partir de muy pocos días seguramente con las cloacas. Una verdadera, interesante, muy buena noticia que se esperaba hace mucho tiempo y según tenemos entendido ya se está haciendo una realidad. Insistimos con esto porque hoy por la mañana allí vemos las imágenes, las retropalas trabajando también, personal de tránsito bregando para que no ocurra un accidente allí, ya que tuvo que permanecer varios minutos el tránsito cortado de una mano por lo menos para que se pueda romper el asfalto en ese sector de la avenida 1 para poder empalmar con la 2 y luego la avenida 1, pero de la otra mano, el lado que es de tierra. Insistimos con esto porque allí iría conectado un troncal que luego abrazaría o realizaría una especie de anillo para poder envolver las cuadras o las manzanas siguientes. Insistimos porque realmente una muy pero muy buena e interesante noticia de esta importantísima obra, la cual será beneficiado en primera instancia el barrio París Giannini. Proseguimos con la información, en este caso nos vamos rápidamente a los servicios, las farmacias de turno para el día de hoy en nuestra ciudad. Esas son tres: Eduardo Telesca en avenida 2 entre 15 y 17, Palma en 29 y 42 y Tejedor en 16 entre 3 y 5. Estas tres farmacias, es decir, Eduardo Telesca, Palma y Tejedor, permanecerán de turno de refuerzo hasta mañana a la hora 8:30. Y como es habitual, también les dejamos la información y lo que nos anticipa el pronóstico del tiempo. Hola, ¿cómo estás?
Para el martes te cuento que sigue el tiempo inestable, con lluvias y chaparrones y fuertes vientos en toda la zona de Buenos Aires, La Pampa y norte de la Patagonia a causa de un sistema de baja presión. Esto lo asociamos siempre con el mal tiempo, que está situado en la costa atlántica. En el resto del territorio nacional las condiciones se van a mantener estables, con nubosidad variable y pocos cambios de las temperaturas. Pero veamos en detalle cómo va a seguir el tiempo este martes en Buenos Aires. Y como te decía al comienzo, sigue inestable, con lluvias y chaparrones y vientos fuertes e intensos todavía para esta jornada, predominantes del sector sudeste. En la zona de Capital Federal, La Plata y alrededores, la mínima va a ser de 9 grados y la máxima allí de 13 grados, con lluvias débiles y aisladas. En la zona costera, algunos chaparrones más intensos, 7 el valor de la mínima, 11 a 13 el valor de la temperatura máxima. Y hacia el centro, en Olavarría, alrededores, al oeste en la zona de Trenquelauquen y en Junín, se esperan mínimas de 6 a 8 grados y máximas que irán desde los 11 a los 12. En general, va a ser una jornada fría, húmeda e inestable, así que a prepararse. Ahora sí te recuerdo que si necesitas más información sobre tu ciudad, puedes ingresar, por supuesto, a infoclima.com, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Y bien, así de esta manera nosotros ponemos punto final al encuentro del día de hoy, día martes. Por vuestra atención, realmente muchas gracias. La cita es para reencontrarnos mañana, si Dios así lo permite. Y por supuesto, no se vaya allí porque tenemos más información, más actualidad y, por cierto, una excelente programación para que usted realmente la disfrute a pleno. Que tengan ustedes muy buenas noches, mejor descanso. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces, gracias.